Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde el sector aquí del terminal de Barranca Bermeja, sector pues conocido porque reúne a diferentes empresas de transporte intermunicipal que viajan pues hasta diferentes sectores del departamento y también de Colombia. Esto por los bloqueos que se están llevando a cabo en el sector de la Lizama, en el sector de la Fortuna, también deslizamiento de tierra que hay en la vía hacia Bucaramanga y asimismo bloqueos que se están llevando a cabo en el punto de Puente Sogamoso. Esto por campesinos que manifiestan inconformismo debido al tema del arreglo de la vía que no ha sido resuelto. Precisamente vamos a ver el siguiente informe que hemos preparado para que toda la comunidad tenga contexto de lo que está pasando en este momento con los bloqueos en Puente Sogamoso. Desde las 3 de la mañana de este lunes se han presentado bloqueos y protestas en varios puntos de la troncal del Magdalena Medio por parte de campesinos que exigen el mejoramiento de sus vías. Los sectores afectados incluyen Puente Sogamoso, Puerto Wilches, La Virgen, La Lizama, entre otros. Los campesinos han manifestado su descontento con el estado de las carreteras en la región, solicitando que las autoridades municipales y departamentales tomen medidas para mejorar la falta de mantenimiento de las vías que dificulta el transporte y la comercialización de los productos agrícolas de la zona. Amílcar Guartero, líder de la zona, hizo un llamado a la comunidad a unirse a la protesta y respaldar el bloqueo de las vías como medida para llamar la atención de las autoridades sobre la urgencia de mejorar las condiciones de las carreteras en el Magdalena Medio. No va a haber paso acá por el puente, para nadie, hay paro total. También, eso se acordó ahorita en la reunión que estábamos haciendo, se acordó paro total mañana lunes. Aquí en el puente se va a taponar el sitio de la Virgen, vía agrícolas y varios sitios. No va a trabajar nadie mañana. Ningún trabajador puede salir. Le pedimos el favor. Esto no es obligación, pero sí pedirle. Estamos luchando por la carretera. Va un grupo de personas, viajan hacia la Panamericana. Entonces, como apoyo a ese grupo allá que van a taponar la Panamericana, aquí en Puente Sogamoso, en el puente y en otros sitios, vamos a taponar totalmente. Hasta el momento se han reportado bloqueos y trancones en varios puntos de la troncal, lo que ha afectado a la movilidad en la zona y ha generado inconvenientes para conductores y transportadores. Los campesinos expresaron su determinación de continuar con las protestas hasta que las demandas sean atendidas y se logre el mejoramiento de las vías en la región. Precisamente hablamos con los pasajeros que son los más afectados por estos bloqueos que se están llevando a cabo y esto fue lo que nos dijeron. La opción es contra Magdalena, 40 mil pesos, como dicen, portando la vuelta a San Vicente. Más o menos de 5 a 6 horas. ¿Y el tema del transbordo que le han dicho? Y aquí lo del transbordo, pero cobran 30 y falta de negociar de ahí de la Fortuna a Bucaramanga, como otros 30, sale como por 60 el pasaje. No, yo estoy residiendo allá, pero tengo que dar a la señora mañana una cita. Necesito viajar hoy. Bueno, es complicado porque ya, la gente a veces clama con razón, uno también la mano obrera, le toca, todo es peleado en este país reclamando porque los derechos no, nadie los ayuda a ejercer a uno y no da la fuerza todo. Estoy predicado aquí en Barranca porque nosotros vivimos del transporte municipal como los urbanos, este paro nos tiene predicado a todos, yo me reduzco con la galletica y estamos aquí, vea, buscándolo del diario, del día a día. Por supuesto, también hablamos con los conductores, quienes nos argumentan las adecuaciones que ellos han tenido que realizar para poder llegar y para también poder cumplirle a los pasajeros. Estas adecuaciones van desde tomar vías alternas que pues precisamente aumentan el tema del tiempo del traslado y también estos aumentos de tiempo han generado lo que son aumentos en las tarifas que se ven reflejadas en lo que deben pagar los pasajeros. Lo que pasa es que en este momento no hay vías alternas para salir de acá de Barranca Bermeja. Ya de pronto son vías aisladas, pero por el tema de lluvias, pues es difícil meter los vehículos por cualquier percance que se dé en la vía. Cancelado el tema para Bucaramanga porque el cierre está total. La única vía que tenemos alterna es para Honda Tolima, no es más. Honda Tolima, Bogotá, por la troncal del Magdalena, que es la parte donde estaba dispuesta, habilitada para viajar. Pues lo que nos dicen las personas del paro, que va indefinido, que hasta que no les organicen el tema que ellos de vías que están pidiendo, pues nos toca esperar, nos toca quedar atentos hasta nueva orden. Hasta este momento los manifestantes han argumentado que no levantarán los bloqueos que tienen en diferentes puntos de la regional de Santander. Esto hasta que, según ellos, la gobernación departamental y asimismo Invías y demás entes competentes no le respondan a sus requerimientos. Seguiremos informando. Esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Libardo Rueda. Camilo Santos.